Ahí Los está, papeles no. Rosy. Ay, chavo, hija. Ah, Sí. No, mira, no te va a pasar a vos. ¿Qué? A vos. Mañana te voy a que te llamo. Sí. No, después te llamo. Vaya, anda, pues, te toca a vos, ¿eh? A ver, a vos. No, bueno, me llora. Ah, no te duele. Mañana te voy a que te va a ver. No, niña, que se llama, niña. Déjale. Sí. Mano, ¿cómo? Mauco, espaja. A ver, a ver, a ver, a ver. Vaya, 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 vaya. Pasar en la planta de su mano. Sí. Ahí están curando. Ahí Rosy le está haciendo el intento de pasar. A ver. Monte al. A ver si funciona, ¿eh? Yo le enano de vaya. Va que sí. ¿Sí? Es que ese día la dos lo curó también, así le sintió. Ah, sí. Y como ayer salió con su abuelo y por eso se volvió otra vez. Ajá, fíjate, curar. Raras las personas que creen. Ajá. Sí, raras las personas. Fíjate, cuando yo curo un niño, sueño me da. ¿Sabe por qué? Porque está que. Está fuerte. Es lo que le afecta a él. Ah. Ajá. Él les afecta. O cuando están bien, 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 con el dolor que sienten, ¿eh? Se va, dolor, ajá. Se siente una a la, le agarra uno dolor de cabeza. Ajá, y sin ganas queda uno. Ajá. Y sin ganas está él. Ajá, y entonces la gana que tienen, le pasa a uno. Ajá, cabal. Sí, porque yo he sentido. Ajá. Yo he sentido. Cuando yo curo, pues, y sueño, le agarra uno un dolor de cabeza. Sí, así dice la señora que lo llevaba antes, yo cuando lo curaba, y me decía que ella le empezaba a doler el brazo. Cuando sino, está fuerte el ojo, dice. Sí. Y después cuando lo llevé, no se le quitaba. Por eso hay unos que cobran 30 por el brazo. Sí, o 25. Porque ellos sienten que les afecta. Ajá. Cambio, yo al rato son unos 90 que son una mamá. Ay, yo. Ay, yo. Muy consciente ya le está la vida. Sí. Lo llevé. Y ese es con los más. Cuando lo llevaba con la señora, y Dios, gritos que pegaba. Mira, es rico, es, ¿cierto? Ajá, cuando la abuela también lo cura, también no, así no llora así, así. Ajá. 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 Pues ya sabe el coro, ya. Corre. Hasta hace tanto. Hace hecho un plan, tú. Ne rijo col. Pues tiene agua florida y flores y ruda. Ah, sí. Y el guaro también es bueno. Sí, pero no traje guaro, se lo como. El guaro también es buenísimo. Sí, es bueno. Ajá. Hay muchos no creen en el ojo y uno sí. Sí, el ojo sí. Ajá. Igual que el empacho, uno no cree también y eso existe también. El empacho también, si uno no se soba, se empeora uno con el empacho. Sí, hombre, es que como le digo yo a Elena. Nunca lo he hecho, pero yo miro cómo lloran. Entonces dijo Elena, hazme el favor. ¿Por qué? Vaya, nunca lo he hecho, le dije, pero te lo voy a hacer. Ajá, porque cuando vino en la mañana y Dios, sí. Llora, son llantos que hacen. Son gritos de él que pegaron. Pequeño de marcharte, mano. Ahí está, ¿eh? Ay, Dios. Y bien que se deja. Ahí está, rico siente él, sí, como es fresco. Ajá, fresco. Después de eso le voy a dar su ruda con calmante. Con calmante, para que se le refresca el estómago. Ajá, porque es como que fuera un calor que tienen eso. Sí, ajá. Ahí está. Jonathan, ¿le dice a la Carla que me traiga el vasito que le dije? Sí, decirle que me un vasito que tiene remedio, decirle. Que si voy yo, me empiezo a llorar. Ahí está. ¡Remedio! Ajá. ¿Qué sueño tiene ya? Y le está dando sueño. ¡Qué gordo! ¿Qué? ¿Y hay sueño? ¡Uy! Ya se va a dormir, dice. Vaya. ¡Shh! ¡Shh! Yeah.
Encima la carne que se da, encima la carne que se da. Llamamos a la Rosita que te cure. Ella lo ha decidido que le pase a Jonathan. Cansada, pura cansada. Ay, pero ahorita sí va a chillar. Con dos de estos bárbaros que es grande. Ajá. A ver si papi. Hola. Ay, sí, mi amor, ese te hicieron. Vaya, papito, vaya. Oh, la ventana. ¿Le pasaste en su mano? Sí. Ah. Bien bañadito quedó. ¿Qué? Ahorita se va a dormir. Ah, no va a dormir. Si ya no aguanta, ya sí hace. De eso, a ver, la boquita. A la boquita. Eso. Eso, mi amor. ¡Bravo! ¡Uy, bravo! Qué lindo! Otra boquita. Otra, sí, otra, sí, otra, sí, otra, otra, otra boquita. A lo mejor. No, ya sintió, ya. A ver, la boca. ¿Quiere? Uy. ¿Se va? ¿Se va? Ah, se quiere escapar. Qué rato está haciendo por el aire, amigo, que le hiciera favor. Sí, hay veces que ellos sienten un dolor que no soportan. Ajá. Espera, espera, espera. ¿Te va a abrir? Te va a morir. A ver, papito. Chale, chale, chale. Ya, ya. Solo un poquito. Ya vamos. Ajá. Sí, sí, ya me voy. Ya, ya. ¿Terminar la edad? Ajá. Sí, si no, hay que se va el calor. Ah, sí. El calor tiene una. Eso pasa cuando sacan a un niño de medio día. Que hay gente. Ay. A mediodía dice que andan malos espíritus. Ya. Mediodía que uno lo saca, o que lo trae. Ahí van, a veces pasan bolos, todo eso. Ajá. Y la verdad que hay unos que no creen, pero sí, sí. Lo matan. Hace poco se murió un bebé así. No lo curaron, no lo curaron, no creen. ¿Qué hace que esa cosa se le empeoró? Se convulsionó. Ajá. Así dicen, pues, que algo, algo malo eso, pues. Uh-huh. A mediodía andan así malos espíritus, algo así. Así dice. Lo que es mediodía y medianoche. Ajá. Así dice. Cabal, pues. Vamos, pues, tú ir a cambiar eso. Hoy sí, anda a cambiarle. Ajá. Anda a cambiarle y se duerme. Sí. Bien dormido. Bien. Ah, ajá, sí. Esta casa de verdad. Costate. Ay, señor, ahí le pasas bien el monte en la raya. Con la fusa. Y en la fusa. Ay, no. Ay, ahí está. Sí, los niños saben por qué siempre. Pero dicen que con cualquier persona se puede eso. Sí. ¿Así? Ajá, con cualquier persona. Hay veces que nosotros hicimos. Ah, eso no puede. Ajá. La fe ya lo echamos a perder, pues. Sí, sí, como baja el cobre, llore. Entonces le dije a mi hijo. Y yo como se le dije, vaya, le dije yo, porque también va a decir que no, y el nene va a llorar y llorar. Sí, todavía me acuerdo que Carla le pasó un tomate a la Nati también, ¿te acordás? Sí, también, ¿no? Sí. Ajá. Un tomate, ¿tomate? Ajá, sí, tomate y también huevos. Y fíjate que eso le pasó el tomate y se calmó ella. Sí, también. El peor como está ella, rato, uh-huh, lo curan, dice. Uh-huh. Cuando son jóvenes, rato, se va esa cosa. Uh-huh. Les tienen miedo. Uh-huh. Entonces tal vez por eso. Uh-huh. Sí, que la Nati así estaba. Así como ella grande ya. Y de ahí ella me dijo que le pasara un tomate. Sí. De ahí le dije yo que lo pasara y... Dice, ya no lloró, dijo la Nati. Ajá, ya no lloró, ya. Sí, hombre, ella fue de uno. Sí. Pues, como le digo. Bueno, yo no he hecho eso. Bueno, hasta ahorita. Hasta ahorita le hice porque... Yo sí. ¿Tú sí has hecho? Ajá, yo sí he curado.
O como me di, me piden favor, pues, no me hace favor de pasarme este encima. Y ahora sí ya no he curado, ya ahorita ya no. Yo ahorita que dijo Elenita que hay un tutorial cómo sacar el ojo. Si su mujer o su marido está aliado. Ay, no. Bueno, amigos y amigas, muchísimas gracias. Así es. Adiós. Amigos, gracias. Bendiciones. La Rosita.